Y además, como prueba de que el objetivo de este Gobierno de la Nación es que se acoja el mayor número posible de entidades locales y de proveedores a este mecanismo, como antes indiqué, hemos habilitado un plazo para que distintas corporaciones que por aquellos motivos no se acogieran en su momento a este plan de pagos, poderse meter en esta ampliación y al mismo tiempo, prontamente... En a lo largo de este mes sacaremos eh, una nueva normativa que amplíe los supuestos para que los eh, distintos eh, proveedores de empresas locales puedan cobrar sus facturas. En cuanto a comunidades autónomas, 14 de las mismas se adhirieron, como antes indiqué, al plan de pagos, el importe global, 17.701 millones de euros. Ya tenemos todas las facturas. Suman 3.794.000 millones. 532 facturas pendientes de pago que afectan a 29.107 proveedores. Antes de que termine este mes van a estar pagadas. Ahora bien, la eficacia de todas estas medidas, este pago masivo de facturas que deben las administraciones públicas y que van a devolver a través de los planes económicos financieros donde tienen que amortizar la deuda y pagar los correspondientes intereses supone la sostenibilidad del modelo que se articula.